cercano, me dicen el chino, chinocano. Tengo 15 años surfeando y bueno, ya esto me dedico, esto es lo que me encanta hacer, esta es mi vida. Tengo alrededor de 10 tablas distintas. La mayoría de ellas son clásicos, son retro, retro surf, single fin, twin fin. Soy fanático de los retro. Surfeado 6 twin fin. He surfeado un Channel Island, dos Channel Island. El otro era un tomo. El otro y los demás han sido Power Wave de Juan Carlos, que de hecho mejores que cualquier Channel Island, mejores que los otros, pero este ha sido mi favorito en este momento. O sea, todo es mi medida 5-3, ¿sabes? Tiene un muy buen ancho. El twin fin es un twin fin que no es tan grande, entonces tiene winners. Te ayuda porque tú crees que las tablas son un poco más redondas, pero te ayuda y puedes subir mucho más vertical. Me encanta este tipo de tablas así porque es una tabla retro llevada a algo innovador, algo nuevo. Estás acostumbrado a un shortboard y surfeas, estás acostumbrado a pegar vertical, a hacer reverse. Esta es una tabla que también lo puedes lograr, pero con algo más clásico. Definitivamente esta es la que es y la tabla es totalmente high performance, ¿sabes? Esto me di cuenta ahorita que hice cortes y hice cutback, que vi cómo reaccionaba el agua con la velocidad de los rieles, y es increíble porque baja la velocidad y el agua se monta sobre la tabla y de una vez la manda hacia atrás, entonces no se te llena la tabla de agua, nada, el pie, nada. Entonces, eso automáticamente ayuda a la velocidad de la tabla y las maniobras, ¿sabes? Una tabla muy dinámica, esta la puedes usar, de hecho con el tipo de quillas que tienes, que son grandes. Yo digo que aguanta hasta unos 6 pies. Yo siempre he sido de las personas que si tienes un quiver, no solamente tenés 4 round pin, 3, no, sino me gusta tener que seguir un squash, un round pin, una tabla de olas grandes, obviamente. Me gusta tener twin pin así. Distintos twin fin, porque hay varios, de hecho tengo varios, los otros que tengo son más anchos, este es el más corto que tendría, pero es indispensable, o sea, totalmente hay que tener una esta en tu cuello. Gracias a Oscar, gracias a Guaira, y bueno, genial. Time in the world, so for now I'm just chilling. Plus I know it's a beautiful feeling in oblivion, yeah, yeah.